Es noticia el candente debate en medio de una sesión en el Congreso de Madrid. El gobierno del presidente Pedro Sánchez rindió explicaciones sobre la parada que hizo la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en España. La denuncia es que habrían violado sanciones de la Unión Europea. La noticia con nuestro periodista André Gil. Andrés. Hola, Idania. Buenas noches. Este candente debate ocurrió durante la primera sesión de control político al gobierno en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, pues el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su vicepresidente, Pablo Iglesias, del partido Podemos, así como los dos ministros que están involucrados en este asunto del llamado Delcygate, acudieron al Parlamento a rendir las explicaciones. No solo estaban citados para ese tema, estaban citados para muchos otros temas del ámbito de la política nacional en España, pero ese asunto de la presencia de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas hace 2 o 3 semanas fue el que más tiempo y el que más preguntas motivó por parte de los diputados opositores. Pues el propio presidente Pedro Sánchez defendió la actuación de su ministro José Luis Ábalos al ir al encuentro de Delcy Rodríguez en aquella madrugada. Dijo, reiteró, como lo había dicho en el pasado, que se trataba de evitar una crisis diplomática, que se trataba de evitar que Delcy Rodríguez, que está sancionada por la Unión Europea, pues pisara territorio Schengen, y según el gobierno así se logró. Fue un debate supremamente candente. El presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, Pablo Casado, fue quien lideró este debate. Le planteó varias preguntas al gobierno, lo calificó de mentiroso y dio a entender que el gobierno tendría algunos nexos con el régimen de Maduro. Aquí está el primer contrapunteo entre Pablo Casado, jefe de la oposición, y Pedro Sánchez, del Partido Socialista, presidente del gobierno español. Señor Casado, haga usted una oposición de Estado. No sea el eco de la ultraderecha, sea el eco y la voz de aquellos millones de españoles que votaron una opción moderada en el Partido Popular. Usted, por mucho que se mire al espejo, no es Kennedy. Pero a tiempo está de no seguir los pasos de Maduro, regresando al respeto de las instituciones y el Estado de Derecho. Señor Sánchez, cumpla la ley y hágala cumplir, que no es mucho pedir en democracia. Y como te explicaba, Idania, pues en el centro de toda esta controversia está el ministro José Luis Ábalos. ¿Quién es él? Él es el ministro de Transporte de España, es un hombre supremamente cercano al presidente Pedro Sánchez. Además es el secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Ábalos, desde el momento mismo en que empezó a saberse de esta situación, de este escándalo, ha tenido varias versiones ante los medios de comunicación. Empezó por negar que hubiese existido ese encuentro con Delcy Rodríguez, luego lo reconoció, dijo que por algunos minutos, luego que por algunas horas, en fin. Hoy también compareció ante el Congreso para rendir las explicaciones. Reiteró Ábalos, como lo había dicho el presidente Sánchez, que se trataba de resolver una crisis diplomática y que no pasara a mayores, que lograron su cometido y era evitar que Delcy pusiera sus pies aquí en territorio Schengen. También fue él, el ministro Ábalos, fue sujeto de duras preguntas por parte de diputados opositores de los partidos de derecha. Así fueron las preguntas y así fueron las respuestas del ministro Ábalos. Señor Ábalos, a usted no se le paga por hacer excursiones nocturnas para reunirse con una delincuente internacional. A usted se le paga por llevar a cabo las competencias de su ministerio y por solucionar los problemas de todos los ciudadanos. Si a usted le pagan por lo que acaba de decir, estamos que derrochamos, ¿eh? Le recuerdo mi compromiso. Silencio, mi compromiso es por la lucha por la democracia en este país, por la libertad, por la justicia, por la solidaridad y contra el fascismo. Ese es mi compromiso. Los partidos que condujeron este debate en contra del gobierno son el Partido Popular, el Partido Ciudadanos y el Partido Vox. Esos tres partidos, a través de sus diputados, fueron los encargados de hacer las preguntas y plantear el debate de control político al gobierno, en lo particular del llamado Delcygate. También en este debate se vio involucrado el ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska. ¿Por qué? Porque también a él lo cuestionaron en el papel que habría cumplido en esa madrugada cuando llegó Delcy Rodríguez. El ministro dijo que no puede ser puesto en entredicho el papel de la Policía Nacional Española, que cumplió con su deber, que evitó que ingresara la señora Delcy Rodríguez a este territorio. Así fue la respuesta de Grande Marlaska. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Tenía la prohibición de entrada y le diré, ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea, internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más. Y Dania, finalmente,
tengo que contarte que el debate está abierto, que este tema sigue abierto, porque los diputados de oposición pidieron la renuncia, no solo de los ministros, sino del propio Pablo Iglesias, que hoy es vicepresidente del gobierno y que en el pasado, con su partido Podemos, ha tenido nexos, ha tenido algunos vínculos con el chavismo, y también pidió la oposición la renuncia del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Además, los diputados opositores pidieron a las autoridades que conserven, que no destruyan los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto, así como los registros de las llamadas telefónicas que hicieron los ministros involucrados en el asunto durante la madrugada en la que Delcy Rodríguez estuvo aquí en el aeropuerto de Barajas. Es la información que tengo desde Madrid. Y Dania, muy buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches para usted. No entró en espacio Schengen. Y una pregunta, pero ¿el aeropuerto de Barajas en Madrid está o no está en España? Es decir, ¿levita la vicepresidenta? Y si levita, pues el espacio que cubre el suelo también es espacio Schengen, ¿o no? El Europarlamento el día de ayer también debatió el llamado Delcy Gate. Esto se hizo por la propuesta presentada por el eurodiputado Jordi Cañas, quien nos acompaña en esta oportunidad. Diputado, bienvenido, gracias por atendernos estos minutos. Buenas tardes, gracias a vosotros. ¿En qué consistió el debate? Es decir, ¿qué aspectos se tocaron? Conseguimos que la mayoría del Parlamento Europeo viese que era necesario debatir. Preguntábamos, era a Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea, ministro de Asuntos Exteriores Europeo, si el gobierno de España había informado al Consejo, es decir, a los países miembros y a la Comisión, de que Delcy Rodríguez iba a estar en territorio español, si había estado y, por lo tanto, que se había violado el régimen de sanciones aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo, ¿no? Eso Josep Borrell ha dicho que él no era competente al respecto y ha dejado en respuesta a los estados a la hora de decir si el gobierno español les había notificado o no. Por aquí lo que estamos hablando es si el gobierno de España había violado el acuerdo que impedía a miembros del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, a entrar en territorio europeo. Y ha quedado evidente que sí, que lo hizo, que estuvo 14 horas en Madrid, en territorio europeo, en territorio Schengen, y que además se había reunido con un ministro. Lo que pasa es que el que ahora es el alto representante, que antes había sido ministro de Asuntos Exteriores español, pues no ha querido, digamos, pues acusar al gobierno de España de haber cometido, pues, digamos, esta irregularidad, y ha pasado la pelota en este caso al Consejo. Eurodiputado, además de estas explicaciones, ¿a qué se expone España? ¿A qué se expone el gobierno de España? Hombre, primero se expone a un feo internacional. Ustedes saben que la política internacional no se ajusta a los parámetros de las políticas nacionales. Es decir, los gobiernos tienen un prestigio internacional. Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez yo creo que ha quedado descolocado en esta situación porque ha quedado en evidencia que han mentido a sus socios. ¿Eso tiene unas consecuencias prácticas? Pues no, porque no hay un régimen sancionador a los estados por incumplir esto. Y es lo que nosotros vamos a intentar cambiar. Si Europa determina que hay unas sanciones contra países terceros o contra miembros de un régimen totalitario, tiene que poder obligar a los estados a cumplirlas, porque si no se quedan en papel mojado, ¿no? Entonces, como no queremos que se queden en papel mojado, como queremos que sean efectivas, tenemos que conseguir que los estados, no solo bueno, España, sino que cualquier otro estado no pueda vulnerar estas sanciones, ¿no? Y es lo que vamos a impulsar desde el Parlamento Europeo, que haya un régimen sancionador contra los estados que no cumplan, y poder ir más allá y garantizar que cuando los europeos ponemos sanciones contra, por ejemplo, a colaboradores de un narcoestado, pues que haya consecuencias si alguien lo vulnera, ¿no? Claro, claro. Ha sido entonces un avance, un punto de ganancia el debate, el plantearlo dentro del Europarlamento. Yo creo que es muy importante. Muchas veces en la política los pequeños avances no parecen suficientes, pero hemos conseguido que una situación que un gobierno quería poner debajo de la alfombra, quería ocultar una cosa cierta que había pasado, ahora sea pública, no solo en España y no solo en Venezuela, sino en toda la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos conseguido diputados españoles, porque para nosotros el prestigio de nuestra patria, el prestigio de España, está en que su gobierno cumpla con la ley, cumpla con sus obligaciones y no negocie con dictadores. Agradecemos a Jordi Cañas, eurodiputado por el Partido Ciudadano. Gracias por atendernos estos minutos.
Gracias a usted, buenas noches.